Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en la escuela de San Ignacio de Loyola. Primer modo de orar, ya lo hemos visto, sí, sobre los mandamientos. Segundo modo de orar, pues deteniéndose en la significación de una palabra todo el tiempo que encontremos gusto y provecho en ello. Y la tercera modo de orar, empezamos ahora. Es breve. Y esto de orar por compás. Hoy, en la primera parte, pues hablamos de la adición, la oración preparatoria y la definición de ese orar por compás. En la segunda parte hay una primera regla, pues el Ave María por compás. Y luego, en la tercera parte, hay una segunda regla en que habla de otras oraciones. En una palabra, cuerpo y alma están tan unidos que van parejos en todo momento, en hablar, en pensar, en dormir, en descansar, en trabajar, todo. Bueno, pues cuerpo y corazón son para Dios y para la humanidad el servicio que cada uno hace a Dios y a la humanidad. Bueno, dentro de breves momentos ya comenzamos la primera parte de este tercer modo de orar, orar por compás. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz, con cada uno de vosotros a vuestro servicio, porque vosotros sois mi Señor cada uno y yo soy vuestro servidor, pidiéndole a Dios y a San Ignacio de Loyola que estos métodos y estas explicaciones tengan mucha gracia, acogida y provecho en cada uno de nosotros de Radio María. Sí. Bueno, pues vamos a leer un poco este tercer modo de orar. Tercer modo de orar. Será por compás. La adición será la misma que fue en el primero y segundo modo de orar. La oración preparatoria será como en el segundo modo de orar, ya lo hemos explicado en otro momento. Tercer modo de orar. Bueno, aquí hay un párrafo largo. Venga, ¿vamos? Sí. El tercer modo de orar es que con cada un anhélito o resuello se ha de orar mentalmente, diciendo una palabra del Pater Noster, Padre Nuestro, o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro. Y mientras durare el tiempo de un anhélito a otro, se mire principalmente en la significación de tal palabra, o en la persona a quien reza, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza a tanta bajeza propia, y por la misma forma y regla procederá en las otras palabras del Padre Nuestro y las otras oraciones, es a saber, Ave María, Anima Christi, Credo, Salve Regina, hará según suele. Bueno, pues el párrafo ya está aquí. Señor, danos la gracia de comunicar este modo de orar y que sea muy provechoso para todos. Y voy ahora leyendo despacito este mismo párrafo. Primero, adición. Bueno, yo que estoy jugando, estoy en una conferencia, no. Estoy con Dios, hablando con Dios, rezando a Dios, con toda reverencia, con toda alegría. Estoy en audiencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O si me dirijo a la Virgen, estoy tú a tú, cara a cara, con la Virgen María. Bueno, pues estamos ya haciendo esa oración por compás, primero la adición y luego también la oración preparatoria. Como es ahora el Padre Nuestro, pues Padre Eterno, para cada oyente de Radio María y yo en nombre de cada uno de ellos, te pido que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad.
Si no tengo ganas de comer, no puedo ni abrir la boca. Si no tengo ganas de progresar, es que me he parado. Si me he muerto, ya no ando, ni hablo, ni oigo, ni nada. Luego estoy vivo. Y estoy vivo en humano. Y estoy vivo como hijo. Estoy vivo como hermano. Estoy vivo para tomar responsabilidad de mí mismo y de los demás. Luego, Señor, si no estoy vivo, no me sirve seguir andando. Porque es que me he muerto y estoy en la cuneta esperando que alguien me recoja. Luego, Señor, te estoy pidiendo ganas, porque sin ganas ni yo debo de hablar y ustedes pues no se vayan, pero pueden irse cuando quieran. Danos ganas profundas de crecer. Sí, crecemos en lo material, en lo corporal, en lo social, en lo espiritual, en lo divino, sí, como el Cristo que crecía, como hombre y como Dios, no, pero como hombre sí, vivió como un hombre, como uno de tantos menos en el pecado. Bueno, sigo leyendo. El tercer modo de orar es que con cada anhelito o resollo se ha de orar mentalmente, que no se trata de que yo diga, Padre nuestro, no, que no se oiga, que no te oigas ni tú, es hablando mentalmente. Por ejemplo, voy a decir algo, Señor, te quiero, yo lo he dicho oralmente, ahora eso lo voy a decir, sin que se enteren ustedes ni yo. Bueno, ya lo he dicho, pero no se han enterado ustedes. Es mentalmente, es sin necesidad de pronunciar con sílabas y lenguas y movimientos de aire en mi garganta y en mi boca. Mentalmente, diciendo una palabra del Padre nuestro. Por ejemplo, la palabra Padre. Padre. O otra oración, si es el Ave María, pues Dios te salve María. O llena de gracia, llena. Una sola palabra. De manera que una sola palabra se diga entre un anhelito y otro. Bueno, pues, San Ignacio, como niños chicos, anda, eres buen maestro, esto lo inventa tú. Pues respiro, un poco que se oiga. Padre. Claro, yo lo digo para que se oiga, pero ustedes, cada uno lo dice solo. Padre, Padre, tengo Padre, Padre bueno, te quiero, me quieres, ayúdame, defiéndeme. Te necesito. Échame una mano. Tu mano. Está siempre junto con la mía. Y mientras dure ese anhelito, se mire principalmente en la significación de la palabra. Pues sí. Voy diciendo que la palabra Padre, lo pienso, es grande, tenemos Padre, significación de la palabra. O en la persona que reza, estoy contigo, Padre, me miras, te miro, te quiero, me quieres, estoy vivo, alguien me cuida. Y estoy hablando a la persona que me reza. Y pienso en la bajeza de mí mismo. Padre, soy pequeño, soy pobre, te necesito. Ayúdame. La bajeza, casi no soy nada, sin ti nada puedo. Sin ti nada puedo. Sí, y dice también pensar. Y en la diferencia que hay entre tanta alteza y tanta bajeza nuestra. Tú grande, yo pequeño. Tú eterno, yo finito y limitado. Tú bueno y yo enfermizo y pecador. Tú misericordioso y yo cortito. Tú sabio y yo ignorante. ¡Qué diferencia! Pero qué cercanía. Gracias.
Gracias. Y así, una frase, una palabra, otra palabra. Padre nuestro, nuestro, te tengo a ti. Nuestro, nuestro. Somos hermanos. El otro es mi hermano. Hermano, te necesito. Si no te necesito, soy Caín. Ay, Jesús, nuestro. Soy de los demás. Los demás son míos. Tú eres otro yo. Nuestro. Tú eres mío. Tú para mí eres Cristo. Nuestro. Santo, santo, no soy digno, no soy digno, no soy digno de tu amor, tu misericordia. Los ángeles te llaman santo, yo te llamo santo, bueno, inmortal, misericordioso. Divino, tu reino, reino, reina, soy tuyo, tengo rey, mejor rey no lo hay, porque es mi padre, respiro, sin prisas, reino, venga, ya, tu rey. Estoy vivo porque respiro. Estoy vivo porque rezo. Estoy vivo porque pido tu reino. Tu reino. Tu reino. Gracias. Venga a nosotros. Tu reino. Tu voluntad. Tu voluntad. Sí. Bueno, hermanos, esta primera parte. Ya hemos hecho ejercicio del Padre Nuestro. Gracias, Padre Nuestro. Bendice Radio María. Y dentro de breves momentos seguimos con la segunda parte de este tercer modo de orar con el Ave María. Thank you.
Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz con vosotros. En esta escuela de San Ignacio de Loyola meditamos el Ave María por compás. Sí, bueno, pues tú estás haciendo oración por compás y lo primero es la adición. Estoy en la presencia de Dios, Señor, pero qué suerte. No es un cumplimiento, no es una especie de lujo, no, es una necesidad. Los niños se aprietan a su madre y allí, poquito a poco, respirando, pues se van alimentando. Nosotros, al pecho de Dios, nos alimenta Dios con su presencia, con su gracia, con su misericordia. Y basta nada más que mirarlo, escucharlo, y con gemidos y lágrimas hablamos con nuestro Padre Dios, que está dentro de nuestro corazón. Bueno, pues estamos delante de Dios, sí. ¡Qué suerte! Algo infinito. No es ahora un capricho, una gimnasia, no. Estoy en oración. Y oración, si no tengo velocidad de amar y de servir a Dios y al prójimo, si estoy aquí para servir, estoy vivo, y si no, soy un tronco de madera, bautizado, sí, pero ya casi muerto, pues te pido, Señor. Y ahora, como es un Ave María, Virgen María, no quieres tú tener en tus brazos un hijo muerto, lo quieres vivo. Pues tómanos como pequeñitos y enséñanos a orar. Sí, las madres enseñan a orar repitiendo frasecitas. Y sí, yo recuerdo que a un niño estaba rezando el Padre Nuestro y decía, claro, se lo ha dicho la madre muchas veces, enséñanos el Ave María, Virgen María. Sí, te lo pido. Y luego también, pues ya empezamos a meditar en cada palabra del Ave María. Dios te salve, María. Respiramos. Y entre respiración y la otra respiración se pronuncia una palabra. María. 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 Estoy hablando contigo. María. Me miras. María. María, te sonríes. María, María, me aprietas con tu corazón. Soy pequeñito, hace frío, hace calor. María, no parpadear. No necesitas, diríamos, pasar los párpados por los ojos. No. Desde tu eternidad, al lado de tu Hijo, me miras. María. Te necesito. Te necesito. María, gracias. Gracias. Llena de gracia. Lléname de gracia. Lléname de gracia. Llena de gracia. Y no rechazas ningún suspiro mío. Tienes contadas las latidos del corazón, llena de gracia. El Señor está contigo. El Señor es tuyo. El Señor es mío. El Señor, mi Señor, tu Señor, María, el Señor, contigo, conmigo, conmigo. No estoy solo. Yo estaré contigo. Contigo, María. Conmigo. No estoy solo. Te tengo a Dios. Tengo a Dios. Dios conmigo. Bendita. 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 Bendecida. Bendita. Bendita, no me canso. Tienes tantos méritos, méritos de ser bendecida. Dios te quiere, Dios te bendice, nosotros también. Bendita, bendita.
Todas las mujeres son benditas, pero tú, la más bendita, la más querida de Dios, ha honrado a Dios a las mujeres, porque ha querido ser Dios nacer de ti, bendita. Dios ha querido nacer de ti, Jesús ha querido nacer de ti, bendita, bendito, bendito, Jesús, te estoy hablando, por comparar. Mientras resuello y resuello, bendito, 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 bendita tu madre, bendito tú, que la quieres, nos amas, te entregas, tienes oído fino, bendito, te necesito, tu bendición, a mí, a cada uno. Radio María, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, eminentísimos, cardenales, obispos, párrocos, religiosos, religiosas, bendice, bendice, bendice Jesús a todos, familiares, amigos, no soy digno, tú que me miras, no soy digno, tu Dios, yo soy un ser humano tuyo. Tú, altísimo, yo, pequeñísimo, insignificante, siervo inútil, según el Evangelio, pero querido, instrumento tuyo, que nada soy, pero con esa nada tú escribes páginas de salvación. Soy un bolígrafo sin punta, pero la punta eres tú, para que el bolígrafo nos atribuya la carta de amor que tú escribes con cada uno. Bendito, bendice a cada ser humano, que cada uno es mi maestro, cada uno es mi maestro, mi maestro, mi maestro, de cada uno tengo que aprender, y si no soy capaz de aprender de cada uno, es que no me interesa el otro, porque si no es capaz de enseñarme nada, es que lo desprecio como Caín. Bendice, Jesús, no quiero ser Caín, no quiero ser Caín, bendice, bendice. Santa María, Santa María, Santa, santifícanos. Al santo se corresponde con ser santo. Hoy me decía uno me decía hoy, al que me odia, al que me persigue, no tengo otro muro, otro escudo que ser santo también con una vida espiritual buena. Ay, Señor, en cada respiración, te digo a ti, Virgen María, llévanos por el camino de la santidad, 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 humildad, humildad, humillación. No busco humillación, pero si viene, benditas humillaciones que me hacen humilde, depresiones que traen luego consolación, deja desolación y depresión. Y espera la consolación. Santa, Santa María, ruega, ruega, ruega. No paras de rogar, no paro de rezar. Te lo pido, respiro, estoy vivo. Respiro, estoy vivo. Rezo, estoy cristiano, estoy Cristo, estoy cristiano. Célula viva, no célula muerta, no célula gangrenosa. Sino rezo porque no estoy gangrena, sino célula viva que comunico vida. Te lo pido, Santa, ruega por nosotros, pecadores. Sí, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, ten, ten, ten compasión, compasión, compasión de este pecador, pecadores. Sí, ladrones, ladrones, ladrones. Lo que otro necesita más que yo, no se lo doy. Y soy ladrón de lo que el otro necesita más que yo, y no se lo doy. Ladrón, ladrón. No quiero que nadie me llame ladrón, pero soy ladrón. Delante de ti, te lo digo, Virgen María. No quiero ser ladrón. Darle a Dios lo suyo,
justicia, no ser injusto, soy pecador, te lo pido. Justicia, amor, perdón. Rogamos a los pecadores, ahora, así, ahora, aquí, aquí y ahora. No existe nada más que aquí y ahora, aquí y ahora. Te lo pido, óyeme, estoy rezando tu Ave María por compás. Me lo ha enseñado San Ignacio de Loyola. ¿Y esto para qué sirve? Porque estoy continuamente, 24 horas, sin darme yo cuenta, estoy rezando, porque estoy suspirando continuamente a Dios. He terminado, hermanos, de meditar de alguna manera con vosotros en la Ave María. Dentro de unos momentos seguimos por la tercera parte de este tercer modo de orar. Diego Muñoz les saluda. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos, estamos meditando el tercer modo de orar. Ya explicamos el primero por los mandamientos, el segundo por la significación de cada palabra y ahora el tercero es orar por compás. Hemos meditado ya a modo de ejemplo el Padre Nuestro, la Ave María y ahora la oración de San Ignacio al final de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y la leo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad.
dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Bueno, lo di yo tan rápido que apenas ha dado tiempo a gustarlo. Pero ahora voy a pedirle a San Ignacio, San Ignacio, ¿tú cómo rezabas esta oración? También por compás, enséñamelo. Bueno, pues primero es la adición, Señor, estoy contigo. Y también la adición, la oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Virgen Majestad, que este hoy, ahora mismo, es oración por compás con el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en una sola palabra, el Señor. Y empiezo. Tomar. No solamente dame y te pido y te doy gracias, sino toma, ofrezco. Enséñame a ofrecer. Y no solamente a pedir y dar, que está muy bien. Señor, mi amo. Señor, mi dueño. Qué buen amo. Qué buen dueño. Recibid. Sí, te lo doy, pero no te lo quito. Quédate con él para siempre. Recíbelo. Es pequeño, pero recíbelo. Recibid. Toda mi libertad. La mayor libertad. Estar siempre capaz de elegir lo que hay que elegir. De hacer lo que hay que hacer, libertad plena, te la doy, para elegir lo que tú quieras, libertad, mi memoria, lo malo, perdonado, mi memoria, lo bueno, gracias, mi memoria, cúrame, mi memoria, te la doy, gobiérnala tú. Mi entendimiento, gracias. No soy puro animal, soy una persona con entendimiento y voluntad. Gracias. Tengo entendimiento, tengo voluntad. Soy un ser vivo. Es toda mi libertad y toda mi voluntad, tómala, toda, mí, la mía, mi voluntad, tu don, mi voluntad, todo mi haber, todo, no la mitad, no un pellizquito, no, todo mi haber, lo que tengo, todo mi haber y lo que soy y lo que poseo. Mis bienes, haberes, saberes, medios, todo mi poseer es tuyo, mi poseer, acéptalo, mi poseer, vos lo merecéis, es poco lo que te doy, vos, me lo disteis. Nada es mío. A vos, Señor, lo torno. A vos, Señor. No soy yo el Señor. Eres tú el Señor. El Señor. Lo torno a su sitio, a tus manos. Vengo de ti, voy a ti. Lo torno. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Vuestro. No te lo robo. No te lo quito, no lo tiro, no es una basura, vuestro, soy una joya tuya, vuestro, disponer, disponer, disponer,
desprendidos, 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 disponibles, dispón, dispón, lo que quieras, lo que quieras, como quieras, donde quieras, cuanto quieras, porque tú lo quieres, Señor, disponed, disponed a toda vuestra voluntad. Disponer, disponer a toda, vuestra, 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 vuestra voluntad, voluntad divina, voluntad misericordiosa, voluntad eterna, voluntad universal. Tu voluntad es muy buena, nuestra voluntad es pequeña, no soy digna. No soy digno de retener lo que es tuyo, toda vuestra voluntad. Dame, 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 fuente, dame, agua viva, dame, fuente, manantial, pantano inagotable, río infinito, dame, dame vuestro amor. Como os amáis, amo yo. Como el Padre ama al Hijo, como el Hijo ama al Padre, amaos como yo os amo. Dame amor como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo. Amor, vuestro amor, vuestro amor. Y gracia, 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 vida. Reino, paz, alegría, alegría, paz, gracia, 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 que esta, gracia, gracia, en gracia, con gracia, por la gracia, me basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Contigo todo, sin ti nada, nada, sin ti, sin ti, sin ti, nada, nada, sin ti, nada, que esta me basta, que esta me basta. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor. Y gracias, que esta me basta. Dios mío, gracias. Dios mío, perdón. Dios mío, misericordia. Para Radio María, todos los oyentes, todos los colaboradores que han estado en la casa de Portacer y de Jesuitas, de Sevilla y en todas las partes. Sí, a todos los que dan donativos, a todos los que fomentan la radiolina, los que hacen que esta fuente de esperanza, Radio María, llegue a tantos hogares. Evangelización 24 horas. María, manantial de Dios, para llenar de Dios a todos los corazones. Amor verdadero, con entrega total, según esta oración de San Ignacio. Tomad, y Señor, y recibid todo. Señor, gracias. Señor, perdón. Bendícenos. Que eres uno y trino, y en la Trinidad, bendícenos a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y así concluye Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz.